Muy buenos días, estimado público. El Banco de la República les da una cordial bienvenida. Agradecemos su presencia en el auditorio del MAMU para dar inicio a la conferencia Democrática, en la que el artista italiano Michelangelo Pistoletto explicará su trabajo artístico sobre iniciativas con el ambiente sostenible, a quien agradecemos por aceptar nuestra invitación. Michelangelo Pistoletto tiene una trayectoria de más de 60 años, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes. En 2003 recibió el León en Oro en Lifetime Achievement en la Bienal de Venecia, reconociendo su vasta carrera. 10 años más tarde, Pistoletto presentó Año 1, El Paraíso en la Tierra, una exhibición individual en el Museo del Louvre de París. Ha presentado muestras en museos, galerías y otros importantes espacios expositivos en Alemania, Cuba, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Inglaterra e Italia. El artista italiano trabaja en una gestión del arte comprometida con el planeta y apoya desde su taller y con su residencia artística iniciativas sostenibles con el ambiente que trascienden el campo puramente artístico. Se involucra con la ciencia, la moda, la tecnología, entre otros. A partir de esta idea de mayor conciencia en la realización del hombre, Pistoletto crea el concepto de tercer paraíso, un mundo de acción en el que el hombre se funde con la naturaleza, apoyado en los avances de la ciencia y la tecnología, impactado desde la menor manera posible al planeta. Junto con este concepto, Pistoletto crea también un signo. Es el signo del infinito matemático, pero con un círculo más. Este tercer círculo, que sería el del medio, representa ese tercer paraíso que gravita entre la total fusión del hombre con la naturaleza y el desarrollo avasallador de la tecnología que se aplica a todos los campos del actuar humano. El arte de Pistoletto consiste entonces en generar proyectos artísticos que concienticen a los espectadores y participantes del impacto negativo que nuestro desarrollo tiene sobre el planeta. Así que entonces, sin más preámbulos, está con ustedes el maestro Michelangelo Pistoletto. Molto felice. Estoy muy contento de estar aquí esta mañana. Buenos días a todos. Como pueden ver, ese es el título, Democrática. También vemos aquí el símbolo del tercer paraíso. En la parte inferior, hacia el final de la presentación, voy a explicar el significado del símbolo y de la palabra, pero mientras tanto voy a hablar un poco de mi trabajo. Desde el principio de mi trabajo, las razones de mi trabajo, o considerado como un viaje en el tiempo, desde mediados de los años 50 hasta hoy. Es un autorretrato oro de 1960. Del año 1960. Yo estaba haciendo una investigación sobre mi identidad. Me preguntaba, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo yo? Entonces, la única cosa que yo conocía como posibilidad de investigación acerca de mi identidad era, como artista, el autorretrato. Para hacer el autorretrato, por supuesto, siempre es necesario un espejo. Pero yo empecé a trabajar sobre la figura de mí mismo en gran tamaño natural, sobre un fondo monocromo. De alguna forma, se puede decir que este fondo monocromo podría recordar los iconos de los iconos bizantinos, donde hay una figura y alrededor de la figura está el fondo de oro. Pero en la figura bizantina
la figura bizantina sta circondata por el fondo oro como elemento de trascendencia, como de espiritualidad trascendente dentro del icono. Pero la palabra icono es básica porque aún hoy en día, no, cuando hablamos incluso de las estrellas del de la estrella del cine, de la televisión, se define a una estrella como un ícono, es decir, es un punto de referencia para la sociedad. Entonces, ecco, ahí está. Esta, en cambio, es la misma figura, pero en tamaño natural, altura natural, o sea, digamos, esta figura era alta igual que yo, tiene que ser mi autorretrato, pero sin ser expresivo, solo como persona que existe y sobre un fondo de plata. Luego con un fondo, esto es un fondo negro muy lúcido, muy brillante, y yo pinté la figura y luego empecé a ver en el fondo una transparencia de lo existente. Después de eso, transformé el fondo en una superficie espejante, digamos. Eso es prácticamente un acero inoxidable pulido hasta tener la propiedad de un espejo. Así que, como pueden ver, el cuadro recoge directamente el espectador. Aquí estoy yo delante de la obra, sobre la obra, es decir, sobre la superficie y también dentro de la obra. Entonces, yo estoy aquí prácticamente. Existo tres veces en la realidad, en la ficción y en la zona intermedia entre la realidad y la ficción. Este trabajo requirió el uso de la fotografía, porque la realidad dentro del espejo es tan objetiva, tan real, tan verdadera, tan igual a la realidad, que no podía yo pintarme a mí mismo de manera arbitraria, a mi manera, digamos. Tenía que encontrar una imagen que había que fijar en el espejo que tuviera la misma objetividad, el mismo automatismo de las imágenes reflejadas en un espejo. Por eso se hizo inevitable el uso de la fotografía. La fotografía captura un instante entre aquellos instantes que pasan por el espejo, porque en el espejo todo cambia. Lo que nosotros vemos en el espejo, aquí está fijado en el espejo, pero si nosotros realmente nos miramos al espejo, la imagen que vemos en el espejo, antes no había, después ya no hay. La imagen del presente dura un instante, cambia continuamente. Con la fotografía, entonces, yo fijo un momento del presente que ya no existe, entonces ya se vuelve pasado y también se convierte en memoria. Entonces tenemos la dimensión del tiempo, el tiempo que se da por tres elementos: el presente, que cambia siempre en el espejo, el pasado, que está fijado en la fotografía, y la memoria que la fotografía lleva con sí hacia el futuro. Tenemos los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Entonces, la obra ya no es una obra que me da mi identidad de manera arbitraria, sino que me dice lo que yo soy objetivamente, es decir, en el espacio y en el tiempo. Es por esta razón que esta es una obra fenomenológica, es un fenómeno, es una obra de la cuarta dimensión. Aquí tenemos otras imágenes de obras reflejadas en el espejo. Aquí vemos una muchacha, una mujer que en lugar de mi autorretrato hay una chica que está haciendo una foto, y eso se hizo hace algunos años. Ahora se ve que aquella cámara fotográfica que la niña utiliza es un teléfono, un celular
que ya pasó de moda, la tecnología avanza, pero vemos que delante de la chica que hace la foto tenemos a las personas que hacen las fotos de la foto que de la chica que hace la foto y son están reproducidas en la obra. Entonces hay una participación continua de los espectadores y yo diría que podría ser incluso un selfie ante litteram, es decir, tú te ves a ti mismo y ves al que está detrás de ti junto contigo. Entonces hay una perspectiva científica y tecnológica dentro del cuadro con el reflejo del espejo. Eso es otro cuadro con el reflejo del espejo, un cuadro espejo que está expuesto en el Louvre. La obra es de 1973 y se ve dentro de esta jaula espejo. Hay una persona que está barriendo el piso y por detrás vemos el Louvre, vemos las pinturas que están en la exposición del Louvre. Entonces el Louvre entra en mi obra actual, así como entran los espectadores, porque también esta está en el Louvre. Son los espectadores y contemporáneamente las obras del Louvre que todas entran dentro de mi obra. Aquí se ve la exposición del Louvre, aquí pueden ver los dos trabajos, a la izquierda la chica con la cámara fotográfica y la jaula a la derecha, y están antes de entrar en el espacio donde está la Gioconda. Entonces era una exposición que involucraba la historia. Este es otro momento, aquí estamos en 1964, en la que yo hice una serie de obras que llamabas Plexiglas. La primera de esas obras, que en mi opinión es determinante, se titula El muro, la pared. Y escribí un texto para esta obra en Plexiglas, un texto en el que yo digo que cualquier objeto que existe no es arte. La idea de la misma cosa, en cambio, puede ser arte. Entonces, este plexiglas se llama el muro, la pared, porque vemos el muro detrás, vemos la pared detrás del plexiglas. El muro por fuera del plexiglas no es arte, pero detrás del plexiglas, detrás del vidrio, es arte, porque el plexiglas da la idea del muro, es decir, encuadra la idea enmarca la idea del muro. Entonces es el elemento del arte conceptual. Las cosas que existen no son arte. La idea que nosotros tenemos de las cosas es posible que se conviertan en arte. Esto es otro pasaje, digamos, otro momento de transición. Aquí tenemos el metro cúbico de infinito. El metro cúbico de infinito es hecho por seis espejos que se dirigen uno hacia el otro internamente, dentro del cubo. Entonces nosotros no podemos ver lo que hay dentro del cubo, pero sabemos que este cubo internamente se multiplica hasta el infinito. Entonces estamos hablando del infinito menos un elemento finito que es el cubo mismo. Entonces, el infinito menos uno, porque el infinito no tiene fin, pero el cubo está hecho por un cuerpo, es un cuerpo que se quita del infinito porque permanece. Entonces, matemáticamente, es el infinito menos uno. Idealmente, matemáticamente hablando, es el infinito menos uno. Aquí tenemos el mismo trabajo expuesto en un lugar donde el cubo de espejos nos incluye, nos incorpora a nosotros mismos también. Vemos que es un cubo 5 metros por 5 metros
y adentro está el metro cubo de infinito. Entonces no, nosotros vemos el infinito alrededor de nosotros, pero dentro del cubo también habíamos un metro cúbico de infinito que nosotros no vemos, pero a través de la experiencia del ambiente nosotros sabemos que hay dentro del cubo, pero no está nuestra presencia dentro del cubo. En el cubo solamente hay nuestra imaginación. Dijeron, me dijeron, bueno, aquí hay luz, ¿no? Hay un hilo de luz que ilumina el ambiente. Me dijeron, pero en el metro cubo, no, en el cubo no hay luz, es oscuro. ¿Qué ocurre? Entonces el cubo adentro no es oscuro, está iluminado por nuestro pensamiento. Bueno, aquí aquella construcción blanca que ven es una exposición en Beijing hace 10 años, el gran cubo espejo dentro este espacio blanco, y luego alrededor hay el laberinto. El laberinto está hecho por cartón ondulado es que nace del pozo. Yo hice un pozo en 1965, un pozo donde pueden ver hay un espejo dentro del pozo. Y entonces el pozo es, en mi opinión, el origen del reconocimiento de la persona en el espejo, porque mirando en el pozo de agua, la gente se reconocía. Entonces fue la primera manera de reconocerse a través de un elemento básico que es el agua. Haciendo el pozo de cartón, luego desarrollé y hice que el cartón siguiera viajando alrededor hasta que se convirtiera en un laberinto. Entonces el laberinto, como pueden ver, hay unos recorridos para luego llegar al pozo. Pero estamos hablando de un material bello, flexible, que de alguna forma, ¿cómo decirlo?, hace pensar también al laberinto del cerebro, ¿no? A la complejidad laberíntica del cerebro. Luego tenemos la Venus de los trapos. Aquí puse en evidencia un cierto número de elementos que son elementos que luego yo he desarrollado, por ejemplo, el espejo, el cubo, la Venus, son todos elementos que luego desarrollan unas historias, unas actividades. Esa es la Venus de los trapos de 1967, compuesta de una Venus antigua que representa la belleza que a través de la historia y del tiempo, y los trapos que representan el consumismo continuo y consumido. Es decir, casi hay un... Es como ver el sistema consumista que nosotros vivimos como algo que llega a producir materiales de desecho, digamos. Entonces tenemos esta regeneración. Es una obra que se puede llamar regeneradora porque la Venus regenera los trapos. Bueno, aquí en cambio tenemos una Venus que en lugar de ser de yeso es de una persona, es una persona real, viva, que demuestra que estos trapos son ropa, son abrigos, ropa que siguen arropando las personas, vistiendo las personas. ¿Cuántas personas han pasado dentro de esos trapos? Idealmente millones,
Pero la persona siempre tiene su propia integridad. Entonces se puede despojar y revestir de nuevas modas, de nuevas realidades y también de una nueva piel, la piel de una piel artificial, que es la de la ropa. Y aquí los trapos, luego con los trapos he realizado muchas otras obras. Y aquí tenemos las orquestas de trapos, los forman como pequeños núcleos dentro de los cuales están unos hervidores con agua que hierve y hacen un ruido. Entonces es una orquesta de trapos porque el agua hirviendo hace este sonido y el vapor que sale de los servidores se detiene contra la pared del vidrio y crea una especie de lluvia artificial que vuelve a caer dentro del contexto interno de la obra. Entonces, finalmente hay como la emanación de un olor, el olor de la lavandería. Aquí tenemos, entonces están involucrados la vista, el oído y el olfato. Esa es otra obra. El etrusco es una figura de un etrusco en bronce y representa el pasado. El etrusco representa el pasado. Pueden ver que debajo de la base della base dell'Etrusco hai una carretera, la carretera romana, el Etrusco que a través de la carretera romana llega a nuestros días y tocca el presente. El espejo es el punto de contacto entre el pasado, el presente y el futuro. Dentro de este espejo nosotros vemos otra obra que es una esfera de periódicos. La esfera de periódicos aquí está. Aquí pasamos a otro elemento que es la esfera de los periódicos. Esa esfera de periódicos es parte de una gran serie de obras que yo hice, que son todas obras tridimensionales o incluso telas puestas en el muro, pero no se las mostramos porque el tiempo no alcanzaría. Hablemos de esa esfera, que es el único elemento que, siendo esférico, tocándolo puede moverse y recorrer, digamos, un camino, una carretera que va hacia el exterior, es decir, sale del estudio y aquí tenemos lo que llamamos walking sculpture, es decir, una escultura de paseo. Esa escultura sale y la gente puede hacerla pasear, la puede hacerla rodar, la gente se posesiona de esta escultura sin saber si es una obra de arte o cualquier otra. Inmediatamente es atraída la gente por este elemento dinámico que rueda y esa escultura se vuelve una atracción por un lado y produce un empuje. Es una atracción y un empuje. La gente la empuje, la hace correr, la hace rodar por la calle y luego, por ejemplo, aquí en Santiago de Chile, justo hace pocos días, el 27 de octubre, la esfera se hizo caminar o pasar por, o rodar por las calles de Santiago y la gente ha hecho lo que quería, que quiso hacer. Entonces pasamos delante del Museo de las Artes Precolombinas y la gente mostró la escultura delante del Museo de las Artes Precolombinas. Por un momento convierte esa escultura, esa obra, en un emblema. En cambio, aquí es en otro lugar de la ciudad, aquí es delante de un obelisco, y la gente hace, de alguna forma, hace su propio monumento con esta obra. En cambio, aquí estamos en otro periodo, en 1968. Y
estamos en la Bienal de Venecia. Yo fui invitado a la Bienal de Venecia, a una bienal, a una exposición personal, y yo dije, con este manifiesto yo invito a las personas que lo desean a colaborar conmigo a la Bienal de Venecia. Cuando yo hablo de colaboración, yo entiendo una relación humana, no competitiva, sino de entendimiento sensible y perceptivo, ceder una parte de mí mismo a quien desea ceder una parte de sí mismo es la obra que me interesa. Aquí entra en juego la actividad interactiva. Cuando yo hice los cuadros espejos, yo introduje al espectador en la obra. Con este manifiesto yo introduzco realmente a las personas, las personas en sentido visual, sino en el sentido práctico. Es decir, quien quiere trabajar conmigo y colaborar conmigo para encontrar una identidad común en la creación, entonces es el tipo de obra que yo quiero hacer y que yo entiendo. Tenía el año anterior, en 1967, yo había abierto mi estudio con un manifiesto donde decía que los jóvenes que querían hacer arte juntos podían venir a mi estudio, y así habíamos empezado a trabajar en una serie de actividades a partir de la apertura del estudio, y por lo tanto en colaboración creamos un grupo que se llamaba El Zoo, el zoológico, porque el zoológico es el lugar donde muchos animales diferentes se encuentran. Pero nosotros nos encontramos con muchos lenguajes distintos. Entonces éramos el zoológico del arte y pensamos que debíamos salir del zoológico y por lo tanto caminar por la calle, asumir la libertad caminando por la calle. Y entonces hicimos unas actividades, digamos, ¿cómo decirlo?, de performance y de teatro en las calles. Aquí vemos el uso de los trapos, etc. Luego viene otro momento, otro periodo, que es la división y multiplicación del espejo, aquel famoso espejo que vuelve. El espejo es un elemento para mí fundamental, lo habrán entendido, me imagino. ¿Por qué es fundamental? Porque representa todo lo que existe, pero no representa nada de él. El espejo no da nada de él, de sí mismo. El espejo no da nada de sí mismo. El espejo no tiene ningún elemento propio, solamente da referencia a todo lo que existe. El espejo, además, no puede decir lo que es falso, no puede decir mentiras, porque representa lo que hay, lo que existe, tal como está. Entonces, da la verdad de las cosas. Es una representación de la verdad, porque no puede mentir el espejo. Entonces el espejo no puede mentir. Además que no puede mentir, tiene este vacío total que recoge todo lo que existe. Es un vacío que recoge todo lo que existe. Este vacío yo lo identifiqué con el número cero. Es decir, cero porque no produce nada, no produce nada, nada, ni siquiera produce uno, nada. Pero, entonces, ¿qué fue lo que hice? Dividí el espejo en la mitad, lo dividí por la mitad, compré un espejo normal, lo dividí por la mitad, el marco demuestra que el espejo era uno solo, por supuesto. Dividido por la mitad, el espejo empieza a reflejarse dentro de cada parte de sí. Entonces tenemos una multiplicación de los espejos dentro de los espejos mismos. Cuando nosotros pensamos en legado, pensamos a dos elementos que son el papá y la mamá, el padre y la madre, y dentro del espejo tenemos la multiplicación que ocurre en la
unión de los dos elementos, masculino y femenino en este caso, son dos elementos que producen una filiación. Más se cierra el ángulo entre los dos espejos y más se multiplican los espejos, como hice con el metro cubo hasta el infinito. Pero los espejos siguen siendo dos, multiplicándose hasta el infinito. Eso para decirle que el espejo, bueno, aquí pueden ver cómo se multiplican los espejos, ¿ven? Cómo se hasta el infinito se multiplican los espejos. Luego esto yo lo cambié, lo transformé en una acción, la transformé en una acción que es el rompimiento del espejo, la... El espejo en su infinitud, cuando se rompe, se vuelve también un elemento físico. Son piezas físicas que componen el espejo, que se rompen. No es el reflejo. Antes, multiplicándose las piezas, los segmentos físicos, los fragmentos físicos que caen, la especularidad aumenta más y cada pedacito de espejo se refleja en el otro y se convierte en una pequeña sociedad donde todos tenemos un cuerpo, pero también una mente que es nuestro espejo. Y por eso lo llamamos el pensamiento. La reflexión, reflexionar, hablar y reflexionar, moverse, reflexionar, vivir, comer y reflexionar. Aquí hay unos espejos partidos en otro momento. El mar es el sur de la China, pero nos encontramos en Hong Kong, en esta diapositiva. Los espejos, al romperlos, dejan ver unas telas que son coloradas y dentro de cada tela está la palabra escrita respeto, que en mi opinión la palabra respeto es esencial en la relación entre las personas, porque yo puedo incluso no estar de acuerdo con la cultura de otra persona, pero debo utilizar el respeto. Si yo uso el respeto, aunque no tenga la misma opinión, luego encontraré seguramente un respeto por parte de la otra persona hacia mí. Y es aquí donde nace la posibilidad de diálogo. Y es la necesidad de crear diálogo en el plano social, en el plano mundial. Entonces, yo siempre busco palabras que puedan ser útiles. Y la palabra respeto es una palabra muy importante. Antes, rompiendo los espejos, salían una tela negra. Ahora, en cambio, salen telas de color que tienen una palabra. Entonces, rompiendo los espejos, detrás de ese espejo, si yo no rompo el espejo, no veo, no sé qué hay detrás. Pero detrás del espejo hay una comunicación práctica. Aquí pueden ver. Y estos espejos rotos son luego, están reflejados, se reflejan luego dentro de ese mar, que es el mar de la China. Qué pena si me devuelvo un momento para mostrárselo. El mar de la China. Y luego verán otros mares. Pueden ver muchas sillas también alrededor del mar. Son sillas que representan los distintos estados que están alrededor del mar de la China. Aquí tenemos el mar Mediterráneo, porque esa idea
de los mares con la silla nació a partir del mar Mediterráneo. Ese es el mar Mediterráneo con alrededor las sillas que han sido enviadas por los países mediterráneos. Hay muchas formas diferentes de sentarse en el mundo árabe, por ejemplo, ahí pueden verlo. Este, en cambio, es el mar del Caribe que expusimos en Cuba. Ahí también están alrededor de la mesa, alrededor del mar del Caribe, están las sillas de los países que están alrededor del mar del Caribe. En cambio, aquí hay otra mesa, espejo, que no es un mar, sino que es el continente de América Latina, es América del Sur. Y este continente tiene un dibujo y alrededor de la mesa del continente están las sillas de todos los países del continente latinoamericano. Se hizo en Santiago, en Chile, hace unos días eso. Y aquí podemos ver la gente real sentada alrededor del continente. Y son los ciudadanos de Santiago. Pero esos ciudadanos de Santiago sentados ahí se encontraron para hablar de una nueva visión de la sociedad. Y ahí volvemos al título inicial de la presentación, que es la democrática. ¿Cómo se practica el demo? Democrática viene dalla parola democrazia. La parola democrazia representa dos palabras unidas, demos y kratos. Demos, el pueblo, y kratos, el poder del pueblo. Eso es democracia, el poder del pueblo. El poder del pueblo es un gran sueño, pero hasta el momento ese sueño no se ha realizado. Todo lo contrario, hay muchos riesgos de que cada vez menos pueda existir el poder del pueblo. Entonces hay que decidir en este momento si se quiere completar una democracia o dejar que gane y predomine el populismo, el absolutismo. Entonces, es ahí que nacen las embajadas que se llaman Rebirth del Tercer Paraíso. Aquí justamente están haciendo una embajada del Tercer Paraíso en Santiago de Chile, porque muchas de esas personas que están ahí sentadas pertenecen a organizaciones distintas y cada organización tiene su propia autonomía, su propia capacidad de gobierno. Entonces, la democracia se realiza no a través de los partidos, que son ideológicos, sino a través de la práctica. La práctica ocurre poniendo alrededor de unas mesas, es decir, haciendo unos foros, poniendo alrededor de una mesa algunas personas que son responsables, cada una de ellas, de una realidad, de una asociación, de una organización, de un grupo de comercio o de deporte o de cualquier parte, es decir, grupos que existen de verdad en la sociedad. Y entonces la palabra ya no es una palabra formada únicamente por demos, popolo, y kratos, poder, sino demo y praxis. Demo, práctica, es decir, practicar el demos, el pueblo. La única forma para practicar el demos, el nuevo modo, es hacer emerger
lo que ya existe, que exclusivamente son las diferentes organizaciones que ya existen. Si por un momento se bloquean las políticas y los políticos, las sociedades siguen adelante porque existen las organizaciones, existen los que preparan el pan, los que preparan los viajes, los que organizan los aviones. Luego hay asociaciones, no sé, de los enfermos, asociaciones de los exmilitares. Todas las asociaciones son organismos, entidades que tienen dentro de sí un pequeño gobierno. Juntando todos esos pequeños gobiernos con sus representantes, organizas unos foros y se ponen en evidencia unos puntos que son de común necesidad que hemos identificado en las 17 en los 17 objetivos sostenibles del milenio, el objetivo de las Naciones Unidas acerca de la sostenibilidad del planeta. Esos 17 objetivos sostenibles del milenio se comparan con las necesidades locales y si buscan soluciones que son de utilidad común. De esta manera se crea una red que durante el año sigue continuando en los talleres y año tras año se sigue con los talleres y con los foros. Esto es para darle una explicación muy sencilla. Obviamente la realidad es más compleja, pero nosotros ya hemos establecido un método, una metodología práctica, un método que se va estableciendo en la medida que se va adquiriendo experiencia. La primera experiencia que hicimos de este método fue en Cuba, empezando en el 2014. Esta es la ciudad del arte, la città dell'arte en Biella, en la ciudad de Biella, que yo he creado a principios de los años 90, en 1990, y en este lugar el arte se pone en relación con todos los ámbitos de la vida social. Yo hice un manifiesto en 1994 en el que yo decía: ha llegado el momento para el artista de poner en conexión todos los sectores de la vida social, desde la política, la economía, desde la religión, a la comunicación, desde el deporte, a la arquitectura, la moda, todos los elementos que componen la sociedad. Entonces, el arte como un activador social de una transformación, de una regeneración de la sociedad. El arte ya no más como un elemento extraño a la vida social, o un elemento que hay que mirar, un elemento que ya no hay que mirar y ver, sino que es un elemento que hay que vivir en la sociedad. Es ahí que esta ciudad del arte se desarrolla a través de un proyecto que llega a considerar la ciudad del arte como un elemento motor para llegar a una civilización dell'arte, l'arte che si assume la responsabilità del cambio, la responsabilità di una trasformazione per una nuova società. Entonces, esa civilización nueva. Esta es la ciudad del arte, esos son otros espacios, y aquí en la ciudad del arte nace el símbolo del tercer paraíso. ¿Qué quiere decir tercer paraíso? Quiere decir que existen dos paraísos anteriores. Uno es el paraíso natural, de cuando estábamos totalmente integrados en la naturaleza. El segundo paraíso es el que nace saliendo de la naturaleza y creando aquella que luego es la civilización de nuestro tiempo, la
civilización artificial. Entonces, el segundo paraíso es el paraíso artificial. Nosotros vivimos un momento de gran progreso artificial y también vivimos un momento de conflicto entre lo que es artificial y lo que es natural. Porque nosotros, desarrollando la ciencia, la tecnología, la economía, aprovechamos la tierra tanto que casi cortamos la rama del árbol en la cual estamos sentados. Entonces, es necesario que la ciencia considere la necesidad absoluta de ir hacia un equilibrio con la naturaleza y, por ende, la ciencia y la naturaleza deben encontrar una conexión, un equilibrio para crear un tercer estadio, que es el tercer paraíso. El primer paraíso natural, el segundo paraíso artificial, el tercer paraíso es lo que nosotros tenemos que crear combinando ciencia y naturaleza. Esto en un sentido general. Pero este símbolo no solamente es útil para este gran proyecto. Este símbolo toca todos los elementos de la existencia y nace también esto del espejo. ¿Por qué? Como ya vimos, el espejo dividido, detengamos un momento ese discurso porque se complica un poco. En el espejo está el infinito. Lo hemos dicho antes. En el espejo hay el infinito. El infinito tiene un signo matemático. Hay un signo matemático hecho por dos círculos. Los dos círculos nacen del cruce, a partir del cruce de una línea que se cruza ella misma. Esta línea, cruzándose con ella misma, cumple el mismo movimiento que hace la imagen en el espejo. Es decir, antes de cruzarse, la línea todavía no se ha cruzado, luego se cruza, y un momento después ya superó el cruce, como una imagen que ya todavía no existe, existe, ya no existe. Entonces, el presente como elemento que no coagula nunca, sino que siempre se huye. Entonces, el presente es como infinito. El símbolo del infinito es este. Es ese presente que está en la continuidad. Pero nosotros, en el espejo, nosotros seguimos mirándonos. Entonces, eso quiere decir que existe una continuidad. Entonces, hice cruzar dos veces la línea y así nació un tercer círculo en el centro entre los dos más pequeños. Ese círculo es el círculo del finito dentro del infinito, es decir, es el círculo de la continuidad de las cosas, es decir, la vida con su nacimiento y su muerte. Cada cosa que existe nace y muere y tiene y hay un continuo movimiento de creación, de la conjunción, de la unión de elementos diferentes que llamamos química, física, electricidad, lo podemos llamar como queremos, que hacen que las cosas no mueran en una imagen en el momento en que aparecen, sino que pueden seguir existiendo. Y el infinito aquí permanece antes del nacimiento de las cosas y después de la muerte de las cosas. Dentro tenemos la duración de las cosas. Ese símbolo lo he llamado el símbolo trinámica, es decir, la dinámica del número tres, en el sentido de que uno y uno es tres. Es como si yo corto un espejo en la mitad y veo que tengo uno y uno. Tengo dos espejos, uno y uno. Esos dos espejos reflejándose el uno en el otro crean un tercer espejo.
un quarto espejo, una cantidad de espejos, pero siempre existe esa dualidad que produce el tercer elemento, que es la creación continua. Entonces, es el símbolo del tercer paraíso, pero también es la fórmula de la trinámica y es la fórmula de la creación. Yo no soy artista únicamente utilizando la creación, soy artista también detectando el símbolo matemático, bueno, de la creación, que se utiliza o que se puede usar por cualquier persona que quiere crear. Si queremos crear sociedad, tenemos que utilizar este símbolo. Es un símbolo que existe en la naturaleza. Si nosotros tomamos el polo positivo y el polo negativo, que están en los dos círculos pequeños, internamente creamos energía eléctrica dentro del círculo más grande. Si tomamos oxígeno de un lado, hidrógeno del otro, y los unimos, en el centro creamos el agua. Si tomamos el masculino y el femenino, creamos una persona que no era, jamás había existido. Entonces, es la fórmula de la creación. Si ponemos el color amarillo y azul, tendremos el verde en el círculo central. Cuando hablo con los muchachos en las escuelas o en los colegios, yo les digo, cuando ustedes tienen algo en mente, pueden pensar que de pronto lo que piensan es correcto, pero ojo, también existe en algún lugar el opuesto. Hay alguien que piensa exactamente el contrario de lo que están pensando. Entonces recuerden que la de ustedes es una tesis, pero por otro lado hay una antítesis. Entonces si ustedes ponen los dos elementos, encuentran en el centro la síntesis. La síntesis es también moral. La moral consiste en unir elementos opuestos. Entonces, ese símbolo es un símbolo fundamental. Y sobre ese símbolo se puede empezar a pensar que hay dos personas, una de este lado y otra del otro lado. Esas dos personas en el centro pueden crear algo que no existía antes. Una persona sola no puede hacer democracia. ¿Por qué? Porque la democracia está hecha de muchas personas, de mucha gente que individualmente, aislada de los unos de los otros, no pueden tener poder. Pero dos personas pueden encontrar entre ellas una pequeña solución y por lo tanto eso es el poder. Las personas, poder en italiano no solamente quiere decir poder del poder de arriba, sino poder hacer las cosas. Entonces ese es el símbolo del poder hacer juntos. Dos personas hacen nacer una tercera persona, porque es como si un hombre y una mujer hacen nacer una mujer. Por otro lado, hay otra mujer y hombre que hacen nacer un hombre, y los dos nacidos crean la conexión otra vez. Entonces, la dinámica de la multiplicación biológica, no solamente de la multiplicación de los espejos. Aquí tenemos el tercer paraíso realizado de muchas formas. Este, por ejemplo, aquí crea la unión, la conjunción entre dos personas. Si este símbolo se hace sobre las dos manos de una misma persona, lo pone así, ve que las dos manos se unen, por ejemplo. Si amplía las manos, si hace tocar las manos de los demás, ese símbolo une a uno mismo a los demás. Entonces nosotros mismos somos dúplices, somos tanto buenos como malos.
no se puede pensar que los buenos somos nosotros y los malos son los otros. Yo soy tan bueno como malo, pero tengo que encontrar mi equilibrio dentro de mí mismo, así como tengo que encontrar el equilibrio entre yo y los demás. Esta mano me pone en contacto con la mano de los otros. Eso es el tercer paraíso realizado en muchas maneras, de muchas maneras. Porque nacieron las embajadas del tercer paraíso. Esas embajadas del tercer paraíso son las que realizan la democracia, que trabajan, que hacen la democrática, que trabajan para la democrática. Eso es la huerta del tercer paraíso. También hay miel hecho con las flores de esta huerta. Ese es el símbolo del tercer paraíso en el Louvre, en mi exposición que se realizó en el 2013 y que se titulaba Año 1, el paraíso en la tierra. El símbolo realizado jamás se había hecho un símbolo sobre la pirámide del Louvre. Entonces todo el Louvre estaba involucrado en esta exposición mía, había obras mías en todos los diferentes sectores del Louvre. Este, por ejemplo, es dentro del Louvre, es el tercer paraíso con un obelisco de espejos que yo realicé. Es una de las obras que se hicieron dentro del Museo del Louvre para involucrar a todos los espacios de la historia del museo. Esto es el tercer paraíso realizado por las personas. Ese, en cambio, es de frente al Palacio de Naciones Unidas. En Ginebra hay este tercer paraíso realizado con las piedras de cada país que es miembro, que es Estado miembro de Naciones Unidas. Y también existe, obviamente, el de la Colombia, porque aquí están las piedras que representan todas las... Es bello porque vemos en las piedras que hay una diversidad de color. Cuando llueve, las piedras se mojan, se vuelve bellísimo. Pero es muy importante porque con ese símbolo nosotros mantenemos una constante actividad de relación con Naciones Unidas. Y es justamente a través de los foros que nosotros organizamos, justamente que empezando por Cuba, que nosotros llevamos los 17 objetivos sostenibles del milenio, los llevamos a los foros de nuestras embajadas del tercer milenio. Esto es en Asís, en Italia. Son olivos, plantas de árboles de olivo. En cambio, esto es en el mar de La Habana. Esto se hizo en 2014. Eso es el símbolo de los es un símbolo de paz, de creación, y eso se hizo el 16 de diciembre de 2014 por los pescadores de La Habana con la embajada del tercer paraíso ahí en La Habana y con la Galería Continua, que juntas han realizado esa actividad con los pescadores. Y los pescadores con sus barcos formaron el dibujo del tercer paraíso. Piensen que en Cuba hacer una cosa como esta era riesgoso porque los pescadores tienen un permiso, pero solo tienen el permiso de pescar, no de crear símbolos. No tienen el permiso de crear un símbolo. Entonces, quiere decir que por parte de la embajada del tercer milenio, del tercer paraíso, se había hecho un trabajo de conexión con la cultura, con los ministerios, con el Ministerio de la Cultura local, y el ministerio había entendido que lo que hacíamos nosotros era algo útil, era un símbolo importante, útil. Y de hecho, yo me encontré después de eso con Raúl Castro y
les mostré ese símbolo y él ha dicho, eso no es solamente una obra de arte. Dijo Raúl Castro, es un símbolo político también. Y es la política que justamente yo creo que deberíamos realizar en Cuba. Después, por esto tenemos Carta Blanca en Cuba y ya hemos organizado el primer foro en el 2015, el primer foro. Y esto es, y aquí, eso es el primer foro que hicimos, donde pueden ver que está el tercer paraíso y en los cubos que están en el centro están los símbolos de las Naciones Unidas, de los 17 objetivos sostenibles del milenio de Naciones Unidas. Y seguimos, este año hemos llegado al cuarto foro, los foros se están realizando en muchas partes del mundo. Y entonces ese concepto de democrática es algo, lo estamos democraticando. Bueno. Dentro de las obras que nos mostró, hay una obra, pues uno de los espejos rotos, se llama 22 Less 2. ¿Por qué es ese nombre? Porque cuando hice esta operación, siempre hice el número de los espejos que están contenidos en el espacio y que yo rompo, menos uno, siempre dejo uno entero sin romperlo, porque tiene que representar la totalidad de los espejos que hay que romper. Luego, ni siquiera, porque en uno de los espejos hay un secreto. Hay algo detrás del espejo que no sale, ¿no? Porque no lo rompemos. Pero aquí hay menos dos, ¿por qué? Porque eso fue la primera vez que hice que rompí los espejos en la Bienal de Venecia. Y en la Bienal de Venecia había dos espacios. Había un recorrido central y dos ambientes, dos salas. Y yo no podía escoger que dejara un espejo no roto en un lado y en el otro romperlos todos. Entonces, por equidad, dejé un espejo no roto en cada parte. Por eso se llamaba 22-2. ¿Más preguntas? Maestro, muchas gracias por la presentación. Una pregunta. En su obra El Pozo es imposible no pensar en Narciso y en general en la idea del espejo y su relación con el narcisismo. Pero veo en su obra un esfuerzo porque el espejo no refleje a un Narciso, sino porque refleje vínculo, porque refleje comunidad. Un esfuerzo porque el espejo cada vez tenga más que ver con lo comunitario y no simplemente con la persona y ya. Y le quería preguntar en particular por su trabajo con el zoo y el cómo hacer que en la pedagogía artística el artista comprenda que trabaja para la comunidad y no simplemente para la expresión del narcisismo, de él mismo, sino de su lugar dentro de una comunidad. Yo creo que la suya no es una pregunta, la suya es una respuesta. Usted dijo muy bien que el concepto de Narciso es justamente el del ego que se enamora, del ser que se enamora de sí mismo, ve su propia imagen y se enamora de su propia imagen, se enamora de aquella virtualidad que lo absorbe, lo come, se lo come, porque muere en el agua prácticamente, es comido por sí mismo en el reflejo del agua. En cambio, en el pozo tenemos
en el pozo que hice yo, tenemos una distancia que es la del cartón para que podamos asomarnos y tomamos distancia de nuestra imagen. El cuadro espejo, nos vemos en el cuadro, nos vemos fuera del espejo, nos vemos dentro del espejo, pero hay una mediación que nosotros hacemos entre nosotros y nuestra imagen, que es la figura que está en la mitad. Siempre hay esta dualidad que existe siempre para nosotros, por lo tanto siempre somos duales y esta dualidad es algo que tenemos que componer continuamente, tanto en nosotros como en la relación social. Eso es lo que me parece correcto decir. Es la distancia que existe entre, por ejemplo, la mano que el hombre primitivo imprimió en contra, no sé, me imagino con la tierra mojada sobre la pared de la cueva, creó una distancia virtual entre eso y la mano real, verdadera. Aquel hombre o aquella mujer que no se mató contra la pared para aplastarse contra su propia mano, vieron una distancia entre la realidad y la virtualidad. Entonces esta distancia entre la realidad y la virtualidad ha abierto las puertas de lo desconocido. Esta mano que no es verdadera, que no es real, está ahí, es la mía, pero no está. Aquí está mi mano que es real. ¿Qué puede haber entre estas dos manos? Todo puede existir entre la virtualidad de la mano y la realidad de la mano misma. Esto es antinarcisista en manera real, absoluta. Pero siempre hay esta sospecha de que uno no se dé cuenta de que hay que jugar con los dos elementos para poder tener un tercer resultado, sino que se deje alar por un solo elemento, por una tesis, y no evalúe la antítesis. Entonces no sea capaz de hacer finalmente la síntesis. Todo es lo que dije, está incluido justamente en esto. Por supuesto, dentro de esto existe la sociedad, porque hoy nos encontramos, por ejemplo, históricamente, en un momento en el que podemos, de manera narcisista, ser o tender a la dictadura. Yo, puesto que no puedo unirme y hacer dos con el otro, llevo al máximo de mi potencia mi mismo, yo me convierto en dictador y todos están sometidos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la que en nuestra ciencia, nuestra tecnología, lleve la virtualidad a un punto tal que se vuelva inútil la vida humana y por lo tanto la naturaleza sería totalmente absorbida por la tecnología, por la virtualidad, por lo que tendríamos el narcisismo tecnológico. Morimos en la tecnología si no creamos este balance, este equilibrio. Entonces tenemos el equilibrio político-social y también el equilibrio científico-natural. Maestro, buongiorno. Ha detto una frase che mi è piaciuta moltissimo. Prima c'era, poi non c'è italiano. Parla in spagnolo se può. Okay. Dijo una frase muy bonita que dijo: prima c'era, poi non c'è. Eso nos da que el instante presente es tan efímero que da angustia. ¿Qué opina usted sobre eso? Me siento casi que ahogado. El de no tener un presente para gozarlo, porque todo lo que estoy haciendo ahorita ya no fue en un minuto, y en dos minutos será otro distinto. Es
quello che lei dice è vero. Lo que dice usted es real, el espejo es despiadado, no tiene piedad. La diferencia entre el espejo, es decir, el espejo muestra cómo es la naturaleza, y nosotros nacimos y morimos en cada instante, como, así como nuestra imagen. Pero luego también dije, hay una duración. La duración es la que yo he descrito en el tercer círculo, pero es una duración provisional. Simplemente ampliado el presente y lo he ampliado un poquito, y ahí es la vida del nacimiento a la muerte. Esa es la realidad, esa es la verdad. No podemos salir de eso. Se trata de entender cómo durante esta pequeña permanencia de nuestra vida, nosotros logramos tener todo lo posible en esta vida aún efímera. Pero la vida no es tan efímera si pensamos que nosotros creamos el tercero crea su tercero crea tercero. Nosotros somos... ya hemos vivido a través del pasado y vamos a vivir a través de todo el futuro. Si nosotros tenemos la capacidad de vivir intensamente también el presente. Esto es lo importante. Ese es el tercer paraíso. Esta es la sociedad que nosotros tenemos que crear con una capacidad común de entenderla espiritualmente, físicamente, culturalmente. El espejo es realidad y la realidad es despiadada, no tiene piedad, no produce piedad. Pero nosotros, seres humanos, a través del artificio, somos capaces de producir piedad. Eso es bellísimo. Nosotros tenemos que tener piedad en el sentido de que producimos algo que no nos permite ser consumidos por la naturaleza tan despiadada. Scusi, mi guardavo. Maestro, gracias realmente por su exposición. Fue muy interesante conocer la descripción de su obra, que siempre nos había causado curiosidad, el tema de los espejos, y ahora lo del tercer paraíso. Yo sé que usted va a hacer un recorrido donde ya inició en Chile, va a hacerlo en Lima, va a hacerlo en Ecuador, pues en Perú, en Quito, y sigue en Colombia. Usted analiza la sociedad de cada uno de estos países para poder hacer este tipo de foros que hace usted a través del tercer paraíso. Analiza para dar alguna... respuesta o algún trabajo o alguna solución a las problemáticas de cada uno de estos países? No, yo no analizo, no hago ningún tipo de análisis. La situación se analiza por sí misma. Cuando nacen las así llamadas actividades demoprácticas, la realidad verdadera se demuestra por lo que es, con una necesidad que es común de todo el mundo. La necesidad del mundo a través de las personas implica un compromiso de la gente. Es automático, digamos, en cada país hay una necesidad distinta, cada situación es diferente. Entonces, gradualmente luego se pueden ver los resultados y a partir de los resultados se puede modificar, desarrollar el proceso. Lo que hemos hecho hoy en día es un punto inevitable de partida, pero luego se verifican los resultados gradualmente, se establecen que ciertas cosas son inútiles, en cambio otras que parecían inútiles se vuelven importantes.
es un laboratorio, es un taller abierto, de hecho, entre un foro y el otro tenemos talleres intermedios. Es un trabajo, es una labor que pero requiere inevitablemente la participación de todos. La participación de todos debería ocurrir porque siendo cada uno de nosotros parte de un grupo y teniendo cada uno de nosotros intereses comunes, eso nos lleva a participar inevitablemente. Muchas gracias por su visita, maestro. Fuera del peligro expuesto a través del narcisismo en la democrática, ¿qué otras, en esa actividad de la democrática, qué otros peligros ha encontrado en que haya una mala utilización de su concepto? Por ahora no hemos recorrido un camino suficiente para identificar los que son las cosas negativas, que seguramente las hay. Sabemos ya que todos los que tienen, ¿cómo decirlo?, un negocio egoísta en la política no van a estar contentos de la democrática, porque por ejemplo quien ejerce como oficio el de político, por ejemplo, adopta un sistema que es el sistema de los partidos políticos. Los partidos son ideológicos, hay una ideología detrás de un partido, y a través de una de ideología comunicada a grupos de personas se llaman partidos, porque hablan de partes de las personas, son partes de personas que se reconocen en una ideología. Esto, los que trabajan para esta ideología son pagados normalmente y hacen sus propios negocios, no solo yendo hacia el poder. Las posibilidades de ganancias económicas personal son muchas, porque también ahí colabora la corrupción. Es por eso que la gente se encuentra sin una posibilidad de participación política, porque el oficio del político no es el oficio de proteger realmente prácticamente a las personas con una colaboración directa. Las personas se dejan abandonadas, el poder crece, las personas permanecen en el vacío. Eso es el sistema actual. No funciona la democracia por esta razón, porque existe la avidez personal, existe un narcisismo total casi que invade toda la política, también en la democracia. Y cada uno trabaja por su propio bolsillo. ¿Por qué para mí ha sido interesante ver también en Cuba? Me encontré con la vicepresidenta del Parlamento, que me explicó cómo era la situación de las elecciones en Cuba, y me dijo que tienen 640, me parece, diputados. El Parlamento cubano tiene como 640 diputados. ¿Se imagina ustedes cuántos de esos 640 diputados son pagados? ¿Tienen un sueldo? Solo 8. Entonces no son pagados. Es decir, y hacer política sin tener un sueldo, bueno, puede haber otros intereses de pedor, eso no lo sé. Pero por lo menos no hay intereses económicos, digamos. No están haciendo política por su propio bolsillo, pero sino que cada uno puede hacer. Debería ser política, no por su propio bolillo. Entonces ganamos con nuestro oficio y ponemos los oficios, juntamos los oficios y tratamos de hacer políticas con eso, pero no con la política, con nosotros. Obviamente los peligros existen y son esto, y son enormes los peligros. Existen aún estas ideologías que son las ideologías del siglo pasado, capitalismo, comunismo, que
después tuvimos el Partido Conservador y teníamos entonces los conservadores eran los propietarios y el Partido del Laborismo británico representaba a los obreros. Y luego el comunismo quería transformar el Partido de los Obreros en una ideología total y luego se convirtió en una dictadura, fracasó y ahora tenemos una sola dictadura mundial, que es la del capitalismo. Pero hay que tener cuidado porque la China, por un lado, bueno, nosotros miramos a los Estados Unidos, pero como con el nuevo presidente, pero fíjense que en la China están creando el imperio chino comunista, imperio chino comunista. Es terrible, ¿eh? ¿No? Entonces, no es sencillo, pero nosotros no nos da miedo. Nosotros empezamos a trabajar de esa manera. Y si funciona, si se ve que la gente luego entiende que participando obtiene beneficios, quizás se logra a cambiar las cosas. El mundo es necesario porque si mira en todos los países del mundo se preguntan, ¿no podemos realmente en todos los países del mundo el pueblo se pregunta, ¿no podemos hacer nada nosotros? Solo la gente se hace esta pregunta. Bueno, sí, agradecerle su visita a Colombia. Traducciones. Gracias. Yo mismo me he inscrito a la página de Terzo Paraíso y he replicado en algunas ocasiones el símbolo desde la práctica artística. Yo mismo soy artista y docente. Y en la obra que realizo trabajo el concepto de sostenibilidad. Pero dada su experiencia en el campo de la creación, sí me gustaría, digamos, desde su perspectiva artística con referente a lo ético dentro de la, o sea, la responsabilidad ética que tiene el artista en la contemporaneidad dado el contexto histórico ambiental que tenemos. Dado que el concepto de sostenibilidad dentro de su propuesta yo veo que es casi como hablar en su momento, como se vio el mismo renacimiento, un resurgir, un renacer del espíritu humano, que en su momento fue a través del arte y lo veo, digamos, muy coherente en su obra, Maestro Pistoleto. Entonces es ampliar un poco sobre el concepto de sostenibilidad y cómo aplica en la práctica artística contemporánea hoy día. Gracias. Ma vede, io ho fatto. Investigué mi identidad, como le decía antes, y descubrí que mi identidad es nuestra identidad finalmente. Yo no existo sin los otros, y los otros pueden existir incluso sin mí, pero como yo existo, y yo existo con los otros. Yo he vivido toda la historia dell'arte contemporaneo en los años 50, eccetera, y entendí que l'arte tenía nel Novecento, había en el Novecento asumido una libertad y una autonomía que jamás había tenido antes. El arte siempre había estado al servicio de los intelectuales que eran religiosos o eran políticos, las personas de cierta clase social. Jamás el arte había sido democrática, siempre el arte había sido al servicio del palacio, del gobierno, de los reyes, y asumió una característica importante que fue la de representar las cosas, contar las cosas. Con la llegada de la fotografía le ha quitado el oficio
all'artista el oficio de representar. Entonces el artista ha tenido que ser más autónomo para entenderse si había posibilidad para el arte de existir más allá de la tradición. Y el arte moderno es del siglo XX, es de una importancia enorme. Fue la investigación, la búsqueda de la autonomía, fue el autoanálisis del artista hasta llegar a la revolución estética. Yo hago este signo no quiere representar nada de la sociedad. Yo me asumo todas las responsabilidades de ese signo que estoy dibujando o haciendo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que la revolución estética no fue una revolución ética. ¿Por qué? Porque la ética siempre estuvo en las manos del sistema capitalista. L'etica si quedò in las manos del sistema industrial della speculazione finanziaria, e entonces la libertà dell'artista con su rivoluzione non cambiò la società, fue la società che cambiò l'artista. Tomaron la libertad del artista como representación del liberismo capitalista. El artista que no quería ser representativo se convirtió en representativo a pesar de él. Entonces, readquirir la autonomía del arte es muy importante. Pero para hacer eso es necesario que haya los dos círculos, el círculo de la estética y de la ética. Ética, estética. Entonces tenemos que interesarnos de la política, de la economía, de todo, porque la economía y la política van a transformar nuestra estética. Agradecemos infinitamente al maestro Pistoletto por brindarnos esta charla, a ustedes público por acompañarnos en esta mañana. Los invitamos a conocer la más reciente exposición temporal que está ubicada en el segundo piso de este edificio, Habitación Compartida. Feliz tarde, que estén muy bien. Gracias al traductor.